Muy buena gente, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta a un nuevo video. Hoy vamos a hablar sobre un tema bastante distinto que no tiene mucho que ver con el tema Cobra Kai, pero se trata sobre mis actrices favoritas de Cobra Kai y mis actrices favoritas de Cobra Kai. Vamos a hablar sobre la diabetes de Mary Mauser, un dato que me olvidé de mencionar en el video de los datos de ella y decidí hacer una investigación un poquito más a fondo y ver realmente qué problema tenía Mary. Por eso en este video te vengo a contar más o menos cómo vivió su diabetes, cómo se dio cuenta que tenía diabetes y qué hizo después de lograr superarla, ¿no? Es bastante, bastante interesante el tema. Y por lo que este video solamente se va a subir a YouTube, ya que esto no tiene mucho que ver con el tema Cobra Kai, pero igualmente bastante interesante. Y en Instagram no lo voy a subir porque ese sí que es 100% Cobra Kai en Instagram y no va a subir un video relacionado con otro tipo de contenido. Quédense tranquilos que en estos días también voy a estar trayendo las primeras teorías de All Party, que ya tengo preparado, pensados algunas. Voy a hacer varios videos sobre eso, de varios videos ganando distintos personajes o distintos dojos. Así que esperen esos videitos que se ven en estos días. Los pocos saludos de este video son para un saludo para Dylan Acevedo y un saludo para Music Player. Recuerden que si quieren pedirme su saludo, me lo dejan en los comentarios de este video junto a su teoría o opinión. O en Instagram por mensaje directo. Mary Mauser lleva 11 años con diabetes y se fue diagnosticada un mes antes de su cumpleaños, por lo que esas fechas fueron horribles para ella. Ella dice que los primeros síntomas fueron la pérdida de peso y la pérdida de apetito. Y también sufrió de deshidratación extrema, lo que le generó dolores de cabeza y mareos. Y para compensar, para lograr solucionar este problema, tuvo que tomar muchísima agua. Los viernes se convirtieron en los peores días para la pobre Mary, ya que tenía que ir al hospital para los doctores descubran por fin qué le estaba pasando, hasta que se le hicieron unas pruebas y saltó que Mary tenía diabetes. Y el médico quiso hacer una prueba más y le pinchó el dedo con un medidor de glucosa, que le saltó que tenía diabetes tipo 1, por lo que fue trasladada urgente a la sala de urgencias pediátricas de la clínica, donde fue conectada a distintas máquinas para mantener su cuerpo estable, ya que estaba en riesgo. Sus venas estaban sumamente delgadas. Durante la etapa de recuperación, Mary estaba hambrienta y asustada, ya que pensaba que se iba a morir. Pero por suerte, Mary logró recuperarse, de a poco logró recuperarse de esta diabetes. Aunque ahora tenga diabetes, los cuidados que tiene que tener le permiten tener una vida muy normal y hasta permite comer los alimentos que la mayoría comen. Y como parte de su recuperación, decidió cortarse el pelo re loco, de 6 o 7 aretes en las orejas, y hacerse un tatuaje para lograr sentir lo que sienten los demás, ¿no? Para lograr tener una experiencia loca, porque capaz que después no la cuenta más. Actualmente tiene 24 años de edad y es reconocida por su trabajo y está perfectamente de salud a pesar de tener diabetes. Así fue un poco la historia de Mary Mauser con el tema de su diabetes, de cómo logró sacar adelante. Esto básicamente es un tipo un resumen de su video que hizo en YouTube, que pobre lloró en ese video, lo pueden ir a ver igualmente, pero es más largo y es más explicativo. Pero bueno, yo como no entiendo mucho inglés, tuve que sacar información de distintos lados, pero es un resumen más o menos de ese video. Sin lugar a dudas, una terrible luchadora. Espero que te haya gustado el video. Nos vemos en estos próximos días con los videos de All Valley y más teorías de Cobra Kai, que tengo un cuadro lleno de teorías de Cobra Kai, pero cuando voy a subir videos se me ocurre otra idea más rara y termino subiendo eso y no sé por qué, sinceramente. Pero bueno, en estos días ya me voy a poner las pilas con el tema All Valley y voy a empezar a subir videos relacionados con ese tema. No, espero que te haya gustado el video, pegale muy buen like, comentá lo que te pareció en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡No más!